¡Ay! ¡Qué pareja de abueletes más majos tengo en el piso de arriba! El Isidro y la Remedios. Es que contaría anécdotas para dar y vender. El otro día se fueron a la cama el Isidro y la Remedios. Y el Isidro enseguida se quedó groggy y a dormir. Y la Remedios, que tenía ganas de conversación. Y claro, Isidrico. Ah. Isidrico. Oye, Isidro, que cuando éramos novios, me cogías de la mano. Total, que Isidro se da media vuelta y la coge de la mano un poquito. Y al momento da media vuelta más y se pone a roncar. Y la Remedios vuelve a la laque. Isidro, que cuando éramos novios, me besaba la... Isidro, la otra media vuelta, le da un beso en los mormón y se queda dormido otra vez. Así es que ya... Bueno, necesitaba más conversación y... Dijo... Isidro, que cuando éramos novios, me mordías aquí. Y el Isidro se tiró como pudo de la cama. Y levantó la cama y le dijo la Remedio: ¿pero dónde vas, Isidro? ¿Dónde vas? A buscar los dientes. Si es que son muy bajos. Pero no venía a contaros cosas de Isidro y la Remedio. No. A mí lo que me gusta es la danza. Uy, si en mi tiempo hubiera habido eso de... Uf. Ay, llevarme al sillón, hijos míos. Ay, qué tos dolor. Dame el marzoncito, anda. Madre mía, uy. Así, el álbum de... Uy, este sí que me gusta esto. El álbum de la... Ah, es que... Os he ido a ver por todos sitios, ¿eh? Os he encontrado. Ahora veréis. Míralos aquí, míralos. Oye. Y ese ya no se levanta. Lo dejamos aquí arreglado y ya está. Está quieto, ¿eh? Mira. Pero qué chavales. Pensad, eso, aquí, míralos, en el 2009. Que ya ha llovido desde entonces, ¿eh? Sí, aquí están. En aquellos días, 2009, tres amiguetes bailaban por diversión. Míralo, y lo que empezó siendo un hobby, porque se convirtió en toda una obsesión. Cada vez ensayaban más. Y decidieron participar en un concurso, pobrecicos, en el 2010. Y fueron al campeonato regional de hip hop de Aragón. La verdad es que allí había mucho nivel y quedaron penúltimos, pero que no se enteren, ¿eh? Perdieron una batalla, pero no la guerra, ¿eh? No, porque empezaron a sudar más y más y a trabajar más y más y más esfuerzo y más pasión y más trabajo, y al año siguiente, pues que se quedaron segundos de Aragón. Naturalmente me estoy refiriendo a Marius, míralo, qué majo está, a Alex y a Jorge. Y ya con el título en el bolsillo, decidieron compartir su pasión, el baile, con la gente de Teruel. Y empezaron a impartir sus primeras clases. ¡Ay! Aquellas primeras clases, que os voy a contar, pues de principiante. Pero fueron creciendo y creciendo, y cuando salían fuera, aprendían como esponjas. Y todo lo que recogían lo traían aquí para enseñarlo. Y así, poco a poco, se fueron haciendo unos buenos profesores y mejores profesionales. Y en el 2013, abren su primer local dedicado totalmente y exclusivamente a la danza. Solo para fomentar la cultura de la danza.
y le llaman Urban Dance Teruel. Los dos primeros años fueron duros, encontraron muchas piedras en el camino y a la gente le costaba mucho flanquear la puerta de el Urban Dance Teruel. Pero bueno, poco a poco estuvieron a punto en el 2015 de desaparecer, de abandonar el proyecto. Pero tuvieron una gran suerte, porque conocieron a un tal Quique Guijarro y a Marcos Martínez, dos grandes profesionales del mundo de la danza, que les apoyaron y les aconsejaron y les dieron una segunda oportunidad y los animaron. Y así empezaron otra vez desde cero. Cambiaron el nombre de la asociación, la imagen, el modus operandi que se dice ahora, reformaron el local otra vez y volvieron a invitar a todo el mundo a su nueva casa, al Urban Dance Terra. Naturalmente, también vuestra casa, por supuesto. Y lo que pasó después, pues se resume en lo que a lo mejor podéis ver esta noche tarde aquí.